Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos nuevamente. La sesión de hoy, pues estamos dándole siempre continuidad a este nivel intermedio. Para este día seguimos con funciones lógicas y dos funciones dentro de esa categoría, sumar punto sí, contar punto sí. Para esto, la función sumar sí se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5. Puede usar la siguiente fórmula. Sumar, nosotros ya sabemos, la función es suma, pero algunas veces no queremos sumar todos los números de un rango, sino solamente los que cumplan una determinada condición. En este ejemplo está que si hay datos numéricos entre B2 a B25, solamente nos va a sumar los valores mayores a 5. Ese es en el caso de la función sumar punto sí. Y está la función contar punto sí, que es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Ya sabemos cómo funciona la función contar, que lo que nos cuenta es el número de veces que aparece en datos en determinadas celdas o en un determinado rango. El contar punto sí nos cuenta el número de veces, en este ejemplo, que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En su forma más sencilla, contar punto sí indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda? ¿En qué rango se quiere realizar la búsqueda? ¿Y qué quiere buscar? Entonces, como en el ejemplo, es como si de las celdas entre A2 a A5 hubiesen ciudades y se quiere buscar únicamente Londres, cuántas veces se encuentra en ese rango. Voy a hacerlos quizás acá, antes de pasarme a los ejemplos de la plantilla. Voy a hacer, por ejemplo, este de sumar sí. De B2 a B25, dice allí, pero digamos que yo voy a tener cualquier valor. Digamos que tengo estos valores, ya sabemos cómo se suma normalmente. Se suma, vamos a ver, voy a ponerle aquí un poquito más suma. Aplicando la autosuma. En la barra de estado, nosotros también podemos observar eso, que estos números suman 131. Entonces, en una autosuma, todos suman 131. Pero ahora queremos que nos sumen solamente los mayores a 5. Entonces, vamos a escribir la función sumar punto sí de este rango. Ese es el rango. La función sumar punto sí tiene tres criterios. El argumento rango como obligatorio. El criterio como obligatorio. Y el argumento entre corchetes rango suma como opcional, pero que de pronto se convierte en obligatorio. Entonces, si yo quiero sumar los mayores a 5,
aquí, ojo con esto. Dice que suman 125. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, aquí está uno que es menor a 5, incluso el 5 no lo está incluyendo. Entonces, vemos cuál es la diferencia de 131 menos 125. La diferencia justamente es estos números que no han sido tomados en cuenta para la suma, porque nada más le pusimos los mayores así. Como para ejemplificar lo que dice acá. Luego dice, en la de contar, que en A2 a A5 hay, digamos, ahí solo hay 4 celdas. Y digamos, ponemos Francia, Londres, y otra vez Londres. Entonces, en la contar.sí, los argumentos son 2. El rango que queremos contar y el criterio que debe ir ligado al rango. Punto y coma para separar el argumento y me cuenta cuántas veces encuentra Londres en ese rango de celdas. Entonces lo hice para ejemplificar esto. Nos aparece disponible este ejercicio de un detalle de visitas realizadas en el mes de enero. El total de visitas realizadas el lunes ya viene hecha. Y dice que nos va a sumar en el rango de B6 a B40, donde aparecen los días de la semana, y que ese criterio tiene que ir ligado al rango donde encuentro, o sea, este criterio tiene que ser algo que se encuentre en el rango, día lunes en este ejemplo. ¿Y qué es lo que va a sumar? El rango que va a sumar va a ser el número de visitas, que es de C6 a C40. Yo voy a copiar esto porque es lo mismo que vamos a ir haciendo para los otros días. Entonces lo copio y solo voy cambiando el día nada más. Escribo. Esa no se puede arrastrar, ¿verdad? Porque fíjese si no, solo queda día. Ah, fíjese que no se puede arrastrar, porque si se arrastra, no se arrastraría este mismo lunes. A menos que lo tengamos disponible en otro lado, digamos que, o de otra forma. Digamos que los tenemos aquí. Es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y que en lugar de que acá tenga un valor fijo, yo le pueda colocar que sea igual al valor de esta celda. Pero si incluso yo arrastro así, digamos que va, aquí me dice que ya no lo tendría yo que buscar, imagínense lo que acabo de decir. Este criterio tiene que ir ligado a este rango. Entonces, digamos que estoy agarrando un criterio de otro rango. Si bien es cierto, buenas noches, Idalia.
Okay. Quizás habría que revisar un poquito la actualización, tal vez de Zoom. Puede ser que habría que revisar quizás actualización, pero vamos casi que comenzando. Bienvenida. Vamos discutiendo esto. Entonces, este criterio lo busca acá. Veamos si, por ejemplo, yo le dejo, le quito esto. Estoy haciendo una referencia. Entonces, ya no fueron necesarias las comillas. Aquí me ha devuelto un resultado. Si yo arrastro, ¿qué va a pasar? Sí se va a arrastrar a K7, K8, pero ¿qué va a pasar con estos? Vamos a tener un valor incierto porque fíjese que ahora el rango de búsqueda ha cambiado. Entonces, ¿qué tendría que hacer si yo quiero hacer ese arrastre? Tendría que fijar este rango, esta matriz, para que cuando yo arrastre sea la misma matriz en donde vaya a buscar. Entonces, vamos a presionar F4 para que ese rango sea absoluto. El K6 nos va a quedar como referencia relativa. Y esta también la tengo que fijar porque ese rango tiene que ser inamovible. Entonces, así podemos ver que nos sigue buscando en el mismo rango el día martes y nos suma el mismo rango. Entonces, si quisiéramos arrastrar, tenemos que ajustar eso que acabamos de hacer. Entonces, ahí ya no hay problema. Dice, solo vamos verificando. Como fijamos el rango, vamos buscando el siguiente día en el mismo rango de suma. Entonces, por supuesto, solo podríamos hacerlo una sola vez, pero así como venía la fórmula predeterminada, sí teníamos que haberla hecho una por una, así como les iba a explicar en primer lugar, ¿verdad? Que no tenía mayor dificultad porque ya teníamos el ejemplo. Y era un poco repetitivo porque yo solo iba a ir escribiendo lunes, martes, miércoles, pero a raíz del aporte de Katherine, pues hicimos estos ajustes. Entonces, ahí ya tenemos todas las visitas. Ahí tal vez para comprobar, vamos a hacer una suma de las visitas, dice que son 159. Esto nos tendría que dar igual si yo selecciono el rango de los números, verifico que aquí en la barra, o incluso aquí puedo decir que quiero la suma. Esto nomás lo hice para verificar que estos datos estuvieran correctos. 159 nos da aquí y 159 nos da aquí. Entonces, así hemos utilizado la función sumar.sí. Sus argumentos, el rango, el criterio y el rango que se quiere sumar. El otro archivo que venía adjunto es el de contar.sí. No lo voy a abrir, solo me lo voy a copiar para no tener que dejar de presentarme. Lo voy a traer para acá. Esto es lo que teníamos disponible. También para la función contar.sí. Ya viene hecho el primero en el que dice que cuenta todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces ahí está el contar.sí con sus dos argumentos, el rango de B4 a F8. Aquí dice mayor o igual a 9 y aquí dice cuente los números mayores que 10.
pues allí como que hay un poquito de confusión, ¿verdad? Pero o sea, sí es comprensible, pero si aquí dice mayores que 10, aquí dice le tendríamos que quitar el igual, ¿verdad? Porque aquí nos está incluyendo el 9. Pero como aquí no hay ningún, así, ahí no, veamos qué pasa. Dice que hay 11, cuenta los números mayores que 10 en los amarillos. Dice que hay 11, pero seguramente nos está incluyendo el 9, porque como dice que, pero si por ejemplo hacemos esa modificación, ajá, y nos disminuyó, ¿verdad? Porque ahí depende. Si realmente era mayor o igual a 9, o como dice el enunciado, pues ahí hay que ver qué es lo que realmente se necesita. La misma lógica llevaríamos, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Entonces aquí, cuente el número de veces del rango rojo y el criterio. El número de veces que aparece el 50 y aparece 2 veces. Aquí está fácil descubrir, ¿verdad? Que es porque el rango es pequeño. Entonces, 2 veces aparece el número 50. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? ¿Sí? En el rango morado, el criterio mayor a 20. Voy a escribir entre comillas mayor a 20. Y son 3 veces. Hay 3 números mayores a 20. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Dar punto sí. El rango celeste. Punto y coma. Criterio menores que 1. Menores que 1. Hay 5. Que justamente son estos 5 menores que 1. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? ¿Cuántas veces se repite? Contar puntos y el rango de los amarillos, punto y coma criterio, se repite el número 5. Está 4 veces el número 5. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Dar punto sí. Rango verde. Doy coma criterio números positivos. Mayores a 0. Ah, uy, perdón. Aquí cuando tengo que hacer una comparación, tengo que escribirlo entre comillas. Entonces, los números positivos son los mayores a 0. Hay 24. Este rango, ajá, en este rango hay 25 números y tenemos un solo 0, por lo tanto, todos son números positivos. ¿Cuántas veces aparece el número 4? En los 5 conjuntos. La interrumpa. No sería entonces, sería mayores que mayores o iguales que 0 para que lo tomara en cuenta. No. No, fíjese, porque el número 0 es neutro. No es número positivo ni negativo. Ok, gracias. Ajá, entonces por eso es que los dejamos como mayores a 0. Bien. En el otro dice
¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Entonces aquí seleccionamos, podemos seleccionar todo el rango. Estamos seleccionando los 5 conjuntos y el criterio dice que sea el número 4. Aparece 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa manera puede estar bien, pero ¿y pasa que después aquí escribimos un número? Mire que ahora ya, entonces, como que no sale y todavía alguien nos lo puede poner de color blanco para que ni lo veamos, ¿verdad? Pero si ahí no hay números, ¿y por qué hay 7? Entonces, quizás ahí vamos a hacer algo diferente porque yo seleccioné todo y es válido. Seleccioné todo el rango, lo que pasa que estos 5 conjuntos están en medio de celdas blancas que cualquiera puede venir a llenárnosla. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Es bien largo, pero no más para asegurarnos, digamos. Contar puntos sí, el primer rango y el criterio es 4. Vaya, allí ya tenemos los primeros 2, ¿verdad? Voy a seguirlo aquí en la barra de fórmula. Le voy a poner, aquí voy a anidar la función contar sí. Contar punto sí. Es bien largo porque hay que irlo haciendo uno por uno. El rango sería el siguiente, pero quizás es la manera más confiable por lo que les acabo de decir. Ya tenemos 2 rangos. Ahí, perdón, el paréntesis. Perdón, se me olvida. Pero ya llevamos 4, que son los cuatro que están acá, los 4 que están en esto. Y así voy a seguir aquí en la barra de fórmula. Más contar punto sí. El rango ahora es este, digamos. Y el criterio sigue siendo el 4. Siento. Aquí no hay número 4. No nos contó más. Sigo sumando porque nos hacen falta los otros rangos. Contar punto sí, este rango. Estoy coma 4, cierro paréntesis. Ya llevamos. Y vea que se nos hace largo, ¿verdad? Pero es quizás la manera más segura. Contar punto sí. El otro rango. Y ese 4 que va poniendo, ¿de dónde tiene referencia? Porque como la pregunta dice que cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos. Entonces, por eso voy poniendo el número 4 en el criterio. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, gracias, Lee. Vale, entonces, en el rango, el criterio es que sea el número 4, porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Y cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Entonces, ahí pues nos aparece 6 veces, ¿verdad? Aparece ese número. Acá lo hicimos con todo el rango que tenemos un riesgo por estas celdas blancas. Pero aquí fue la manera más segura, solo que salió bien largo. ¿Verdad? Es la manera más segura. Y lo que pasa que con el contar sí conjunto también hay que irlo anidando, porque si yo utilizo contar sí conjunto, me dice el rango de criterios, es este. Y el criterio es 4. El otro rango de criterios es este. Y sigue siendo el criterio 4. Pero no me lo cuenta. Entonces tengo que ir haciendo lo mismo. Y entonces sale hasta más largo. Contar si conjunto. Contar si conjunto.
de este rango con el criterio 4. Y voy a ir haciendo lo mismo que, o sea, no es de mucha ayuda, no nos ayuda mucho contar puntos y conjunto del otro rango. Y el criterio es 4. Entonces, ahí no va contando, pero es lo mismo. Ocurre, estamos haciendo básicamente lo mismo. Entonces, mejor hagámoslo con el contar, sí. Ana Guadalupe, adelante. Ahora, digamos que lo hicimos en ese modo más largo para que evitáramos que otro número se nos interpusiera. Entonces, si nosotros seleccionamos algún cuadro y este es en blanco, ya no nos afecta. Ya no, fíjese, porque como vaya aquí, si yo le pongo un 4 aquí, ya no le afecta aquí porque lo hicimos todo, pero aquí ya no afecta. Porque como le hemos dicho específicamente que sean esos rangos, entonces otro no. Ahora, si en realidad nos interesa tomar en cuenta esto, entonces quizás nos quedamos con esta forma, ¿verdad? Ah, entonces ahí habría que valorar qué en realidad se necesita, ¿verdad? Gracias. Entonces, esa es como la manera de contestar estas preguntas que se nos hacían. La hoja también tenía, la hoja de cálculo también tenía otra hoja, que la voy a pasar para acá para no estar cambiándome de archivo y aprovechando que estoy presentando esta. Esta era el siguiente ejemplo que se nos dejaba disponible. Una tabla de pedidos con ID de clientes, nombres de clientes, cantidades vendidas, precio de metros, tipo de cliente mayorista, minorista, formas de pago, contado, crédito, subtotales. Aquí hay una operación que ya viene hecha, que dice que es de 4, que es la cantidad vendida por el precio en metros. El precio en metros. Bien, aquí dice descuento cliente, pues podemos... Aquí hay algunas referencias para entenderlo, pero podemos ver la fórmula que es... ¿Cuál es el comportamiento que tiene? Dice que si el cliente es mayorista, se le va a hacer un 10% de descuento. De lo contrario, no se le hace descuento. Eso es lo que se comprende de la fórmula que ya viene. Y en el descuento pago, dice que si el cliente ha pagado al contado, se le hace un descuento del 2%. De lo contrario, 0 descuento. Y en el valor neto, pues dice que es H4, que sería el subtotal menos los descuentos. El descuento si es mayorista, menos el descuento si pagó al contado. Entonces, se pueden interpretar así las fórmulas, están comprensibles. Esto solo se arrastra, ¿verdad? Ahora nos pide acá el promedio de ventas netas. Entonces, pues vamos a arrastrar. Voy a agarrar los tres de una vez. Los voy a arrastrar. Y ya tenemos pues que si es, como es minorista, no hay descuento. Como el pago es al crédito, no hay descuento. Entonces ahí ya está la resta del subtotal menos los descuentos. Promedio de ventas netas nos pide aquí. Allí pues simplemente es la función promedio de las ventas netas de este rango, el promedio. Es el promedio. El 30% de las ventas netas sería el 30%. El 30% de la venta neta. Y ese es el 30%. Venta neta máxima sería la función max. La venta neta máxima de esto.
Esta es la venta máxima. El total de descuentos, como no nos dice cuál, los dos, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una suma. Voy a seleccionar estos descuentos incluyendo donde quiero la suma y voy a hacer una autosuma. Me suma los descuentos. Entonces aquí simplemente es una suma. Puedo ocupar la función, la suma de estos descuentos. Y ahí está. Número de clientes mayoristas. Contar puntos sí. Este rango. El criterio que diga mayorista. Hay 5 clientes mayoristas. Clientes minoristas, lo mismo. Contar puntos sí. El rango. El criterio que tiene que estar ligado al rango minorista. Hay 6 clientes minoristas. Número de clientes a crédito. Perdón. Dar puntos sí. Clientes al crédito, este rango. Criterio, entre comillas, crédito. Dio 0 porque yo tildé crédito. Exacto, Yasmín. Entonces, pues ahí depende, ¿verdad? Si lo queremos dejar así o... Excelente, Yasmín. O pues ni modo, lo escribimos mal. Crédito. O lo venimos a cambiar aquí, ¿verdad? Recuerde que si quiere usted cambiar, acuérdese que vimos que podíamos presionar control L y buscar crédito y reemplazarlo con crédito. Que nos haga los reemplazos, ¿verdad? Ha hecho 6 reemplazos. Fíjense que esto de la tilde no debería ser caprichoso. Yo tengo bastantes problemas, no con las tildes, sino porque con las escrituras que yo digo, ¿por qué no escribir bien? Pero aquí, qué bueno que tenemos este ejemplo. Es un ejemplo excelente. Entonces, pues ahí depende, ¿verdad? Si ya la base viene así, ya vio que no cuesta nada cambiarlo. Ahí nos ha dicho que hay 6 clientes a crédito. Los clientes han contado, estamos haciendo la misma lógica, contar puntos sí, el rango, el criterio que diga contado. Y hay 5 clientes de contado. Número de clientes sin ID. Pues allí todos están con ID, pero digamos que si utilizamos siempre el contar sí, que esa es como la lógica que traemos, este rango, a ver qué resultado tenemos, que el criterio sea nada, ¿verdad? Para Excel nada es comilla, comilla. Veamos qué pasa. Pues 0, porque como hay un... ¿Pero qué pasaría si yo borro uno? Ah, dice que cliente sin ID, 1. ¿Pero qué pasaría? Fíjese que esto también es como de... Pero aquí podemos decir, yo ahí le di un espacio, fíjese. Entonces me dice que cliente ID 6, ¿y por qué no da 0? Si no sé qué era 1, porque yo le he dado un espacio.
¿cómo podríamos verificar ese tipo de situación? Porque puede ser que se nos dé. Usted puede ocupar aquí una función que se llama largo. La función largo de este texto. Entonces ahí le dice, ah, ok, que a pesar de que aparentemente no hay nada, pero en realidad sí hay algo, hay un espacio. Entonces le damos suprimir mejor, ¿verdad? Y entonces ahí nos aseguramos que ese cliente no tiene ID. El número total de clientes. Pues ahí nosotros podríamos decir, no más que nos cuente, para el número total de clientes muy probablemente ya no nos sirva contar sí, ¿verdad? Porque lo que queremos es simplemente cuántos clientes hay. Entonces ya no tenemos como condición. Ya no nos dicen que estos clientes tengan tal condición. Simplemente, sin importar qué condición tengan, yo quiero saber cuántos clientes son. Entonces, aquí ya no viene a funcionar el contar sí porque no hay criterios. Entonces, utilicemos solamente contar y veamos qué sucede acá si yo cuento eso. Nos dice 10. Y en verdad son 10. Si yo me voy aquí, son 11. Entonces la función contar lo que hace es contarme las celdas que tienen número. Pero si yo, por ejemplo, no agarro ese rango de B4, B14, sino que agarro el rango donde están los nombres, veamos qué pasa también, cómo funcionaría. Porque es que contar, veamos ahí la breve ayuda, ¿qué dice que hace contar? Dice que contar cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Aquí hay otra que se llama contar blanco. Esta tampoco nos va a servir porque contar blanco dice cuenta el número de celdas en blanco. Solo por hacer el ejemplo. Contar blanco de este rango, muy probablemente yo esperé un 1. Porque lo que me contó fue la celda que está en blanco de ese rango. No nos sirve. Entonces hay otra que se llama contara. ¿Qué hace contara? Dice que la función contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango. O sea, las celdas que estén ocupadas, ¿verdad? Agarremos, por ejemplo, el rango donde están los clientes. Y ahora sí. Aquí sí quizás fue lo más saludable porque de todas maneras quieren el número de clientes. No importa de dónde lo saquemos. Yo les sacaba el nombre, pero para esto entonces usamos la función contara para el rango donde hay texto. 11 clientes. Esto también ya viene realizado. Aquí hay algunas referencias que dice aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas que ya venía hecho. Si el pago es de contado, hacer un descuento del 2% que ya se tenía. Acción con los empleados, obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Aquí ya lo hicieron. Si el promedio de ventas, aquí está el promedio de ventas, lo que está en K17 es mayor a 500 mil, entonces dice que se le va a dar un obsequio, de lo contrario, una capacitación. Entonces, por eso ha resultado capacitación, porque no cumple, ¿verdad?, la condición del promedio. Acción para descuentos, si el total de descuentos es mayor a 250 mil, si los descuentos, total de descuentos es mayor a 250 mil, hay que revisar. Hay mucho dinero en descuento, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo lo bajamos. Acción para contratar personal si el total de clientes es mayor a 15. Si este total de clientes es mayor a 15. Generar 3 vacantes. Aquí está la condición. Pero como es menor,
despedir a dos empleados, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esto, pues, por supuesto, va a ser los criterios que cada uno de ustedes tenga, pero digamos que queremos basarnos en cómo hacerlo por empleado, ¿verdad? Porque aquí se está trabajando en conjunto. De que si el promedio ha sido mayor a 500,000, pues capacitación para todos, pero puede ser que alguno haya destacado. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner acción para hacerlo individual. Acción. ¿A qué empleado se le va a dar obsequio y a quién no? Entonces, allí, si la venta. Aquí es simplemente la función sí, que ya vimos. Entonces, ahí usted ya las van a ocupar, que sí. Esta prueba lógica es mayor a 500,000. Entonces le vamos a dar un obsequio. Si no, pues hay que capacitar. Entonces, a ese vendedor se le, o a ese cliente, ¿verdad? Estamos hablando de clientes. O sea que parte del descuento, si nos basamos en ese ejemplo, ¿verdad? Parte del descuento, todavía se le da una regalía de algo, ¿verdad? Usted compra algo y llévese otra cosa. Obsequio, capacitar, ¿verdad? Y ahí nos aparece si quisiéramos una acción individual. Esos serán los ejercicios disponibles. Veamos más ejemplos para la función sumar sí. Digamos que saber reviso. Utilicemos la función sumar sí conjunto, vaya, para que veamos si podemos aplicar más condiciones, porque en la sumar sí, aquí, en la sumar sí teníamos una sola condición. Y digamos, y en esta que decía, agarremos esta porque aquí hay como más datos, ¿verdad? ¿Qué podríamos sumar? Como para utilizar más criterios y utilizar la función sumar sí conjunto. ¿Qué sumar sí conjunto? El rango de suma. ¿Qué quisiéramos que nos sume? Que nos sume, por ejemplo, este rango, el rango de estos descuentos y el rango de, aunque aquí ya hay una condición, pero veamos que el rango de criterios, o sea, mejor vamos a agarrar otro rango, que sea la cantidad vendida, por ejemplo. Esta cantidad vendida y que sea. Si alguien tiene ejemplos, igual nos los puede decir, ¿verdad? El rango criterios, que sea, por ejemplo, la cantidad, no sé, tal vez mayor a 1,000. Este es el rango de suma. Este es el rango de criterios y hagámoslo para utilizar como otro criterio, ¿verdad? Que el otro rango sea, por ejemplo, rango criterios.
Ah, el rango criterio. Yo me adelanté un poquito acá. Este es el argumento. Rango suma. Este sería el rango criterios, por ejemplo, que sea este, por ejemplo, y el criterio que sea mayor a 1000, había pues. Que el otro rango criterio sea este. Y el criterio, como tiene que ir ligado, aquí tengo que modificar, porque el criterio tiene que ir ligado a esto, ¿verdad? Entonces, que el criterio sea mayorista. Revisamos. Que nos sume esas cantidades del rango del tipo de cliente, aquí este criterio no va con este. Entonces aquí le vamos a decir que sea mayorista y el otro rango que sea forma de pago y que este tiene que ir ligado a esto. Entonces, por lo tanto, ahí digamos que sea contado. Nos va a sumar el rango de este rango que es tipo de cliente con el criterio que tiene que ver con esto y el siguiente rango que sea forma de pago y el criterio que tenga que ver con eso. Entonces, cerrar el paréntesis. Se dice que nos ha sumado 3,555 con mayorista contado. Nos ha sumado esto, mayorista contado. Sexto, mayorista contado. Más sexto, mayorista contado. Y en efecto dice que son 3,555 con esas condiciones. Al utilizar entonces el sumarse conjunto con esas condiciones. Entonces ahí lo tenemos. Que nos sume las cantidades de los mayoristas al contado. Entonces, esto como es dinero, pues ahí ponemos el signo de dinero. Para utilizar la función sumar punto sí punto conjunto. Ahora, ¿cómo utilizaríamos, por ejemplo, la contar punto sí punto conjunto? El rango de criterios utilicemos los mismos para verificar, ¿verdad? El rango de criterios sería este tipo de cliente y el criterio siempre sería mayorista. El otro rango de criterios sería la forma de pago y el criterio sería aquí me tendría que devolver mayorista contado 1, mayorista contado 2, esperaría un 3 ahí, ¿verdad? Entonces, ahí está. Como para utilizar más criterios y no solo uno, como usualmente podría utilizarse la función contar sí, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. Si alguno tiene una propuesta, pues igual estaría, lo hacemos y sería muy bueno.
que básicamente es como de ir agregando criterios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta, que tiene como muchos datos, tenemos los ID, los nombres de cliente, por ejemplo, estos nombres de cliente, azul, cambios, corte, podríamos agregar incluso que aquí, por ejemplo, podríamos agregar otro criterio que sea, aquí estamos en el criterio 2, punto y comas, el rango de criterio, digamos, el nombre de cliente, nombre de cliente. Que el criterio, como tiene que ver con ese rango, que podríamos poner, por ejemplo, aquellos clientes, veamos qué sucede con esta. Haremos aquellos clientes, estos tres clientes que sean mayorista contado. No nos dio nada porque le estamos diciendo con el siguiente criterio que nos sumen aquellas cantidades. Quizás aquí lo ideal hubiese sido que nos sumara como el valor neto, ¿verdad? Pero que nos sume aquellas cantidades que ya habíamos hecho antes, pero que todavía filtre por aquellos clientes que comiencen con la letra C. Entonces no nota nada porque como estos comienzan con C, pero no son, sí son mayoristas, pero no tienen el contado, ¿verdad? Entonces por eso ya no nos dio resultado aquí. No hay algo para sumar con esos criterios. Entonces si incluso aquí yo le sumo, o le agrego, perdón, el mismo criterio que nos cuente mayoristas contado y ya no agarremos la C porque ya vimos que no hay mayorista contado en la C. Pongámosle algo que nos dé, que empiece con la N. Que el otro rango de criterios empiece con la N. Debería de darnos uno. Entonces ahí está, ¿verdad? Entonces usted puede tener como muchos criterios ahí, ¿verdad? Para utilizar esas funciones de contar si conjunto, sumar si conjunto, porque ya utilizamos ambas. El sumar sí, el contar sí y las otras adicionales que hemos visto. No sé si alguien tiene alguna propuesta, algún aporte, algo que crea que también se puede hacer, se puede proporcionar acá en este ejemplo o algún otro ejemplo si lo tuviera. Y si quedamos también claros con las funciones para utilizar estas funciones, ¿verdad? Si quedamos claros. Y por ejemplo le podríamos poner si, como él dice que es crédito y contado, ¿verdad? Digamos que le damos un lapso de tiempo a las personas de crédito para pagar la deuda. Sería en ese caso, si es, habría que establecer un límite, ¿verdad? Ajá, puede ser de 30 días o siempre, casi siempre es para un mes. Entonces ahí quizás le vamos a agregar otro valor, ¿verdad? Que diga días de crédito, ¿verdad? Días de crédito. Y todos tendrían que ser 30 días, ¿verdad? Sí, me supongo que sí. Entonces,
Ahí tendríamos que quizás nos conviene utilizar una función. A ver, ¿cómo sería la lógica ahí, verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que resultarnos si, si me puede ampliar un poquito más? ¿Qué tendría que resultarnos con esos 30 días de crédito? Si me puede explicar un poquito más. Yo entiendo acá que dice contado y crédito, pero no especifica, digamos, que si es contado, si va a pagar con factura normal o crédito fiscal. Eso es lo que yo me imagino cuando dice contado y crédito. Pero hay otras opciones en cuanto le dan algún crédito a algún cliente, pero no se lo dan a todos, sino que como que son clientes especiales, que son los que le dan tal vez un mes para pagar la deuda que tienen. No sé si me expliqué. Sí, no, claro que sí, yo entiendo eso, pero quizás sería como qué va a pasar en eso, no sé si su propuesta es que pague dentro de los 30 días o si se pasa de los 30 días, quizás cargar un porcentaje más, algo así. Exacto, pagar un porcentaje más después de los 30 días hábiles que le ha dado la empresa. Ok. Vaya, por ejemplo, aquí dice que si es al crédito, aquí quizás habría que asumirlo como recargo, ¿verdad? Es decir, ya estoy a segunditos. Interesantísima la propuesta. O sea que, sí, ese cliente. Déjeme solo dejar la propuesta. Está muy interesante. Si ese cliente paga después de 30 días, entonces recargo. ¿Lo hacemos mañana a primera hora? Porque no, me tengo sí, que bien. Cambiar para la siguiente, pero es una excelente propuesta para desarrollarla. Voy a dejar hasta acá, buenísima propuesta, iniciamos mañana con esto y vamos a seguir desarrollando el tema que corresponde también. Muchas gracias, así que nos vemos mañana a las 8. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un gusto, buenas noches.